Hola y bienvenidos a los videos Step Up AT para mejorar la alfabetización a través del entrenamiento entre colegas. En este video te guiaremos en cómo crear una sesión de orientación para todos los maestros y asistentes a quienes planea entrenar durante el año escolar. We're so excited. We're going to be using this program with the children and helping the families as well. Asegúrate de ver nuestros videos de Step Up AT sobre el juego de herramientas de AT y los entrenamientos basados en la práctica para que estés completamente preparado para presentar a tu personal lo emocionante que es el mundo de la asistencia tecnológica. El momento más oportuno para presentarle a tu personal el programa de Step Up AT es justo antes de que comience el ciclo escolar. Esto permitirá que cada maestro tenga el mayor tiempo posible para evaluar las necesidades de sus nuevos alumnos y crear planes personalizados para aquellos alumnos que necesiten más apoyo. También familiarizarse con los materiales como entrenador antes de que el ciclo escolar comience te ayudará a sentirte más cómoda mientras los guías a través de los talleres antes de comenzar el entrenamiento y antes de empezar a integrar AT en el salón de clases. La lista de procedimientos antes de comenzar el entrenamiento es una herramienta práctica que te ayudará a elaborar tu plan de orientación para tus maestras y maestros. Puedes encontrar la lista de procedimientos en stepupat.org o en nuestro manual de entrenamiento. Programa un día donde te puedas reunir con tus maestros junto con sus asistentes en un formato de taller para distribuir materiales, formularios y dar demostraciones para que sea una experiencia compartida. Ten en cuenta que para muchos maestros y sus asistentes puede ser que esta sea su primera introducción a la asistencia tecnológica. Un email dirigiéndolos a stepupat.org les permitirá visualizar la información a su propio ritmo antes de que inicie la orientación. Ellos querrán hacer clic en el menú desplegable bajo a quién servimos para encontrar el enlace para estudiantes de desarrollo profesional. La página mostrará el botón de registro donde pueden llenar su información para acceder al módulo 1, enseñanza temprana y las consideraciones para seleccionar AT. Este paso ayudará a los maestros a entender el contenido y contexto de Step Up AT dentro de su escuela. El día que escojas para la orientación, puedes comenzar con una discusión colaborativa sobre qué fue lo que vieron y oyeron los maestros después de ver el módulo 1. Entonces podrás compartir una perspectiva general de lo que implica el programa de Step Up AT para los maestros. Step Up AT es un juego de herramientas con recursos, entrenamientos y una biblioteca de préstamos de AT. Darles un recorrido por nuestro sitio web es una buena forma de enseñarles los recursos que tienen disponibles. También es una buena idea apretar el botón de la Biblioteca de Préstamos de Asistencia Tecnológica. Esto los ayudará a familiarizarse con las posibilidades de AT. Como el colega de entrenamiento, le querrás explicar a los maestros qué es el entrenamiento basado en la práctica, desde las 8 prácticas de enseñanza, que es el contenido, hasta las 4 sesiones de cada ciclo, que es el proceso. Nuestra colección de videos puede ser usada para demostrar cómo se utiliza AT en cada una de las prácticas. Una vez que conozcas las 8 prácticas de enseñanza y al utilizar el TSNA, el formulario de las fortalezas y necesidades de maestros, ambos, maestro y entrenador, sentirán que cuenta con un mapa que indicará el camino para el año escolar. Puedes escoger hacer esto con tus maestros durante la orientación como parte de la primera sesión de entrenamiento. Déjales saber que son participantes activos que pueden tomar decisiones durante su aprendizaje en las 4 sesiones de cada ciclo. Ellos serán responsables de qué acciones tomarán
para aprender sobre ET, ya sea viendo un módulo de enseñanza, discutiendo algo sobre un alumno o alumna, o practicando cómo usar ET. Este desarrollo profesional es un trabajo que está integrado a la jornada educativa y puede ser de uso inmediato en el salón de clases. Para ayudar a entender las reglas, querrás enseñarles el Teacher Coach Commitment Form o formulario de compromiso entre el maestro y entrenador. Aquí los maestros y asistentes pueden revisar específicamente qué es lo que esperas de ellos y qué puedes hacer para ayudarles durante los ciclos de entrenamiento a través del año. Dándoles la lista de control de estrategias preferidas de entrenamiento es una forma importante de que los maestros y asistentes puedan comunicar su estilo de aprendizaje conforme vayan trabajando durante el año. Puedes encontrar ambos el TSNA y la lista de control de estrategias preferidas de entrenamiento en stepupat.org en nuestro manual de entrenamiento. Una de las funciones más importantes durante el entrenamiento como parte de StepUpAT es cómo ayudar a los maestros a identificar las necesidades de AT de un niño o niña basadas en lo que observamos en clase. Eso está cubierto a través del contenido de módulo 1 en el sitio web de StepUpAT, pero practicar en grupo el uso del ATIP o Plan de Implementación de Asistencia Tecnológica es un ejercicio del cual todos se beneficiarán. Esto hace que la primera sesión de entrenamiento sea más fácil. Puedes practicar utilizando un IEP con información no identificada y llevar tus maestros a discutir y reflexionar sobre sus alumnos, entorno, tareas y tecnología que podría ayudar a los alumnos. Siempre podrás preguntarle a un entrenador superior que te ayude con un ejemplo a través de una simulación, contactándonos en nuestro sitio web. Y no se te olvide tu caja de herramientas de AT que recibiste para el año. Al tener algunos de los dispositivos más populares de AT a la mano, ayudará a los maestros a ver las posibilidades de usos en sus salones de clases. Después de practicar la evaluación de la funcionalidad de las necesidades de los alumnos, y si todavía hay tiempo en un taller de trabajo, podrías considerar demostrar cualquier tecnología que podrías estar utilizando en conjunto con tu entrenamiento, como dispositivos para grabar, robots de telepresencia remota y sitios de ayuda en la computadora. Así como con los dispositivos de AT, los maestros necesitan practicar y practicar una y otra vez el uso de las herramientas antes de usarlas en el salón de clases. También puede ser de ayuda que a través del año escolar te comuniques con nosotros para que te demos apoyo continuo con varias compañías de tecnología, ya que usualmente ellos no solo fabrican estas herramientas, sino que también ofrecen asistencia técnica. Tu orientación es la fundación para un año exitoso usando el programa de StepUpAT. Para aprender más sobre las sesiones de StepUpAT, de los entrenamientos basados en la práctica, no te olvides de visitar nuestras otras series de videos visitando stepupat.org. Gracias por ver este video.